Informaros a todos los corredores de que este título. Estamos con Abel, el organizador y responsable de todo este evento. Un evento que la verdad es que está muy bien planificado, muy bien organizado. La lástima es el tiempo. ¿Cómo, Abel, buenos días? ¿Nos podrías explicar un poco las características del circuito? Bueno, el circuito tiene dos vueltas diferentes. La primera es diferente a todas las demás. La primera consta de 7 kilómetros, una subida por camino de unos 2 kilómetros y medio, que al final se endurece bastante. Se hace un poco de páramo y una bajada técnica, bastante técnica, con un poco de barro hoy. Pero bueno, es lo que hay. Luego se sube a mitad de ladera, un sub y baja. Volveríamos al pueblo y las siguientes vueltas son de 6 kilómetros y medio, con una subida muy dura de un kilómetro aproximadamente en plato pequeño, con un trozo de yeso bastante complicado en plato pequeño, y luego ya haríamos el circuito de forma normal, la bajada de técnica y la ladera de sub y baja para volver otra vez al pueblo. Vemos que la ciudad de Quintanilla de Onésimo se ha volcado con esta prueba. La verdad es que la organización se ve que es perfecta y lo único, ya te digo, el problema del clima, ¿no? Decíamos a ver si hay suerte de que no llueva, pero bueno, pero vemos que la afluencia del público es muy grande y bueno, pues esperemos que salga todo normal, ¿no? Esperemos que salga bien y para el próximo año, si llueve, llamaremos a los chinos para que nos manden un cohete. Muy bien, venga, pues muchas gracias. Muchas venga, gracias. Hasta luego. Más, que si no, un poquito. Estás probando lo que es el mountain bike. ¿Qué tal? ¿Has dado una vuelta al circuito? ¿Lo has visto? No, vas a probar el día especial de barro. El día especial de barro, vamos probando, aprendiendo cosas nuevas. Sí, señor. ¿Has dado una vuelta por el circuito? No, la subida solo. La subida no, está. No, además, un barro pegajoso. Sí, lo peor es la bajada. La bajada. Pero es... me di la vuelta sin verlo. Nada, bien. Pues bien. Ya que os metéis ya en barro, en harina, ya da igual. O sea que. Vamos a probar. Hay que tener cuidado con los cambios y esas cosas. Tendría que gustar las bicicletas. Sobre todo bien. Muy bien, venga, pues suerte, ¿eh? Gracias. Saludos. Ahora, allí la primera de las salidas con la categoría Pro y Senior. Seguidamente, a 30 segundos de esta categoría saldrán. Bien, pues ya va aquí la segunda de las salidas. Repetimos con las categorías Master 30, Junior Master 40, 50, 60. Y terminas el último a la última de las categorías, cadetes y terminas junior. Circuito al que tendrán que dar. Venga ahí, Segovia, venga, Macebo. ¿Qué tal, Lisa? ¿Qué tal la carrera? Muy bien, he ido controlando de menos a más, intentando ir a la primera vuelta. Intento mantener toda la subida con estos, con Yago y con Pablo. Y al final se levantó un poco el pie para no forzar Pablo mucho. Pablo ha tenido que abandonar, no sé qué problemas ha tenido. No sé, le adelantó al final de la primera vuelta y después ya no. He vuelto a ver la segunda ya, pero abandonado y no sé qué le habrá pasado. Ajá. Y nada, después. Se ha quedado muy complicado, ¿no? Las bueno, bajadas.
era complicado por el barro, pero había que tener cuidado. No es muy complicado, pero tío, el barro y todas esas bajadas, se me iba mucho la bici. Pero la última vuelta ya estaba más seco todo y mejor. Y nada, lo de menos a más, a Yago no le he conseguido pillar. Le recortaba pero en algún tramo. Mucha diferencia. Hemos visto que subiendo le iba recortando, pero al final que había entrado unos 30 segundos. Le recortamos aquí en el llano que en la subida. La subida me metía a mi cacho. Con el llano le he recortado algo. Pero bien, bien, he podido aguantar, he ido mejor. ¿Qué tal sensaciones? ¿Te has encontrado mucho mejor? Sí, cada carrera voy algo mejor, lo he notado hoy bastante bien. Buenos días, nos encontramos con Gonzalo Cuadrado, catedrático de la Universidad de León y la persona que está llevando un poco los entrenamientos de Cristian. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la prueba? ¿Cómo has visto a Cristian y en sí a los participantes en general? Bien, la prueba me parece dura, era una subida muy grande y a Cristian le he visto bien. Le ha contado que ha reservado un poco, uno con el circuito, se ha reservado un poco al principio y es cuando se le han ido, pero después se ha ido recuperando y dice que bastante bien, que se ha encontrado muy bien. Había unas zonas muy peligrosas de barro en la bajada, pero bueno, al parecer una vez que han hecho rodera, ¿no? Dice que se ha secado bastante bien, que no ha sido un problema el barro, que casi no ha cogido barro. El problema ha sido al principio que al no conocer el circuito era muy grande la subida y aflojó un poco, no sea que fuera que más antes del tiempo. Eso es lo que me ha dicho él. Muy bien, bueno, pues nada, pues a seguir con el trabajo, ¿verdad? Y la verdad es que se va encontrando mejor, está muy animado. Y claro, la temporada ha empezado al principio un poco floja, pero bueno, es larga y no. Y tampoco queríamos subir. Bueno, muy bien, muchas gracias, vale, Gonzalo. Buenos días, nos encontramos con el alcalde de Quintanilla de Onésimo, Juan Moreno. Y bueno, pues la prueba vemos que ha sido un éxito y darle enhorabuena. ¿Cómo ha parecido? ¿Cómo ha visto usted la prueba en sí? Bueno, yo creo que la prueba está bastante bien. Tiene un nivel que la verdad es que la gente no se lo imagina. Aparte de Cristian y aparte de Francisco Mancebo, hay otra gente muy buena, de un nivel bastante alto. Y a nosotros nos viene fenomenal toda esta animación. La lluvia ha hecho que el circuito se tomen un poquitín las medidas, ¿no? Por sí, el barro. Sí, sí. El circuito hemos visto que la parte de arriba es preciosa y se puede hacer un circuito realmente bonito para nivel nacional, inclusive. Alguna prueba de en España. Sí, ahí se, yo creo que es un circuito cogiendo lo que es la ladera para incluso alguna prueba más importante a nivel nacional. Queremos hacerlo un circuito permanente para que la gente venga incluso a entrenar. Sí, sí. Pues muy bien, pues hay que agradecer a municipios que colaboren con el mountain bike, ¿no? Porque es un deporte que realmente es súper duro y hay que contar pues con los organismos oficiales para apoyar realmente a los deportistas, ¿no? Porque claro. Es el deporte, no hacen otras cosas. Pues muchas gracias, señor alcalde. A vosotros. Venga, hasta luego. La verdad es que se lo ha trabajado y hay que reconocer que ha sido iniciativa suya. Un aplauso para estos corredores. En primer lugar, corredor del CM Lorca Segur, a Yago Sardina. Va a entregar los premios Juan Carlos Domínguez, que es uno de los mejores ciclistas que ha dado Castilla y León. Tenemos aquí y le hemos dejado la categoría de más pequeños porque él realmente ha sido un ejemplo de deportista.
que invirtió 1 hora, 3 minutos y 54 segundos y que se llama Francisco Mancebo. Bueno, va a entregar los premios David Mancebo.